Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias, Pili. Ya estamos transmitiendo en vivo. Buenos días, ediles y edilesas. Primero que todo, quiero agradecerle a la mesa directiva, a los honorables ediles y edilesas, por el detalle recibido en el día de ayer y los mensajes enviados. De nuevo, muchísimas gracias. Gusto, Pilar. Por favor, entonces damos inicio. Siendo las 9:31 de la mañana, arranquemos por favor con el llamado lista para verificar el quórum de la comisión y registrar presencia de otros ediles y edilesas. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Espero, Pilar, que hayas disfrutado un maravilloso cumpleaños. Que Dios te dé mucha salud. Esperando que las personas que se conectan tengan un feliz domingo. Mi compañero Cecilio Seilesas, muy buen día. Belisario Neira Páez. Presente Belisario Neira Páez, un cordial saludo para los compañeros de la corporación, para su señoría, señorita secretaria y para todos los que se conectan a diario por nuestras redes sociales. Un cordial saludo. Presente, muchas gracias. Ana Elsa Torres Melo. Ana Elsa Torres Melo presente. Buenos días, Pilar. Buenos días, compañeros y compañeras. Presente Ana Elsa Torres. Informo, honorable presidente, que hay quórum de la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Además, registro la presencia de ediles y edilesas de otras comisiones. Lilia Bella Bojacá. De bondad, escucha nuestra oración.
Darly Patricia Caicedo Camilo. Darly Patricia Caicedo Camilo presente. Muy buenos días. Un saludo para ustedes, señora secretaria. Saludando a todos mis compañeros ediles y a toda la comunidad que se conecta hoy, 11 de junio del 2021, presente. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión, las secretarias de la corporación y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. José Cornelio Hernández. Pilar, muy buenos días para usted, deseándole que ayer en su cumpleaños haya tenido un excelente día, que haya pasado contenta. Y hoy arranca el cronómetro para un nuevo cumpleaños próximo. Un saludo especial para Melissa, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Bienvenidos todos hoy, 11 de julio del 2021, en sesión de la Comisión de Salud, Bienestar y Medio Ambiente. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana. Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy domingo 11 de julio de 2021 en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Saludando a los honorables colegas, a ustedes, señoritas secretarias, esperando que haya pasado un día estupendo con su familia. Saludando a los invitados del día de hoy, como es de costumbre, la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, presente, Partido Centro Democrático. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Mauricio Peña Sedano. Lina Ornella Pinzón Arias. Buenos días, compañeros, Pilar, Melissa. Muy buenos días para todos y todas. Hoy 11 de julio del 2021. Lina Pinzón Arias presente, saludando a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social. Presente por el Pacto Histórico, hoy 11 de julio de 2021, saludando a la ciudadanía que nos sigue, a la Junta Administradora Local, a usted, señora secretaria. Fabián Mauricio Peña Sedano. Le informo, honorable presidenta, el llamado a lista y verificación del quórum completo. Por favor, ¿me pueden registrar a mí? Gracias. Registro la presencia de la edilesa Lilia Bella Bojacá. Presente, buenos días para todos y todas. En sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, hoy 11 de julio de 2021, un saludo a las personas que nos siguen por nuestras redes sociales y a cada edil y edilesa presente. Bueno, muchas gracias, Pilar. Por favor, hacer lectura del orden del día para su aprobación. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema principal, informe del presidente saliente de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, primer semestre por parte del honorable edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señorita presidenta. Bien, leído el orden del día, por favor, lo someto a consideración de los ediles y edilesas de la comisión. Yo apruebo el orden del día. Apruebo el orden del día. Aprueba orden del día.
Muy bien, aprobado el orden del día. Por favor, Pilar, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos los radicados 223. Residente social. Buenas tardes, señores Alcaldía Local de Engativá, señores Junta Administradora Local de Engativá. A través de la presente nos dirigimos a usted con el objeto de informarle que por medio del contrato de obra IDU 1627, ejecutar a predios unitarios y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de obras de conservación de la malla vial arterial troncal en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Grupo 2. El consorcio Malla Vial 2020, a fin de contribuir con la conservación de la malla vial arterial de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, llevará a cabo la reparación de aquellos puntos que por su avanzado estado de deterioro están afectando la seguridad vial, la movilidad de los usuarios y la operación del sistema. Las actividades de obra consistirán en actividades de tapa de huecos. En alcance a lo expuesto, es de nuestro interés informarle que el día 9 de julio del 2021 iniciaremos con la intervención de la calzada mixta norte y sur de la avenida Calle 80 entre avenida Carrera 20 por avenida Carrera 30, calzadas mixtas norte y sur de la avenida Calle 80 entre la avenida Carrera 30 por Portal 80 y calzada mixta norte y sur de la avenida Calle 80 desde el Portal 80 por Carrera 120. Estas actividades se efectuarán en jornada nocturna con una duración de 3 meses siempre y cuando no se presenten imprevistos de la obra ajena al proyecto. En caso de presentar inquietudes sobre lo mencionado, por favor comunicarse con la residente social Diana Paula Guarín a la línea de atención 320-238-2365 o al correo electrónico .idu.contrato1627@gmail.com. Cordialmente, Diana Guarín. Pilar, discúlpame, antes de seguir con el otro radicado, por favor, registrar la presencia de Edil Fabián Peña. Sí, registro la presencia de Edil Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles, mis compañeras edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora, a los invitados del día de hoy. Fabián Peña presente, muchas gracias, presidente Pilar. Tenemos el radicado 224, viene de la Junta Administradora Local de Usaquén. Señores, mesa directiva, Junta Administradora Local de Engativá, jalengativá@gmail.com, ciudad. Referencia, presentación, nueva mesa directiva, Junta Administradora Local de Usaquén. Respetados señores, de manera atenta nos permitimos presentar los miembros de la nueva mesa directiva del segundo periodo del año comprendido desde el 1 de julio del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Elecciones que han realizado en cumplimiento al acuerdo local número 001 del 2020, reglamento interno de la Junta Administradora Local de Usaquén, quedando conformada de la siguiente manera. Presidente, Edil María Claudia Cetina Cuellar, Partido Alianza Verde. Vicepresidente, Edil Jesús David Araque Mejía, Movimiento Bogotá para la Gente. De igual forma, nos permitimos adjuntar el listado de los nuevos presidentes y vicepresidentas, presidentes de las comisiones permanentes. Cualquier inquietud, con gusto les atenderemos mediante el correo electrónico jalusaquen2016@gmail.com o en las instalaciones de la Junta Administradora Local de Usaquén, ubicado en la calle 123-751, oficina 705. Cordialmente, María Claudia Cetina Cuellar, presidente, Jesús David Araque Mejía, vicepresidente. Le informo, honorable presidenta, que está leída la correspondencia. De igual forma, se remitieron a los correos de los honorables ediles y ediles. Bueno, muchas gracias, Pilar. Si no hay solicitudes del uso de la palabra en este punto, por favor, siguiente punto. Cuarto, informe del presidente saliente
de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, primer semestre 2021, por parte del Honorable Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Perfecto, ya en punto principal, entonces Edil Pablo Molano tiene el uso de la palabra para rendir su informe. Muchas gracias, presidente. Reiterar el saludo a los a usted y a los honorables colegas este domingo 11 de julio de 2021. Me ciño estrictamente a leer el informe que me compete en lo que tiene que ver con la actividad realizada durante el primer semestre en la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Una actividad bastante ardua. Tuvimos 23 sesiones, de las cuales iniciamos el día 10 de enero con el acta número 01, donde se hizo la elección del presidente y de la comisión y la conformación de agenda para el primer semestre del 2021. La siguiente sesión se hizo el día 13 de enero con el acta número 2, informe sobre el presidente saliente de la comisión del segundo semestre del 2020 por parte del edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. La siguiente sesión se realizó el día enero 17, con el acta número 3, con el informe sobre el plan de trabajo a nivel distrital y local para la localidad Engativá en temas ambientales, según el plan de desarrollo 2020-2023, con ejecución al año 2020. Tuvimos como invitado la Secretaría Distrital de Ambiente, el doctor Julián Osorio, secretario técnico de la CAL. La siguiente sesión se realizó en enero 20, con el acta número 04, donde se presentó la sesión con la Subred Norte, con un informe de las entidades al seguimiento de la pandemia COVID-19, donde se requirió cifras actuales de las personas contagiadas en Bogotá, el número de muertes a esa fecha, el número de personas recuperadas, los contagios y muertes en la localidad especialmente, el plan de gestión que se había implementado por la Subred Norte para atender ese segundo pico en ese momento de la pandemia, el tema de infraestructura hospitalaria destinada pues, a atender esa emergencia, esa pandemia en el momento, el diagnóstico en camas UCI y camas hospitalarias destinadas a atender la emergencia, el diagnóstico en lo referente a respiradores, monitores, bombas de infusión. Otro tema también importante que se trató allí fue las pruebas moleculares y serológicas, cuántas se habían realizado en su momento y las dificultades que se tenían para tener los resultados. Posteriormente, allí tuvimos al doctor Jaime García, director de la Subred Norte, y a la doctora Fanny Lucía Rugeles, de la Oficina de Participación, que nos acompañaron con este informe. La siguiente sesión se realizó el día enero 23, con el acta número 05, donde tuvimos como invitado a la Alcaldía Local de Engativá con la presentación del informe ambiental local, la presentación de la CAL, el cronograma del estado actual acerca de ese plan ambiental local, la presentación de ese diagnóstico ambiental por parte de la CAL, las prioridades en acciones ambientales que se emitían en ese momento como insumos y cuáles eran los componentes ambientales por parte del plan de desarrollo local que hacían parte de este plan ambiental local. Nos acompañó la doctora Telma Angarita por parte de la alcaldía, el doctor Carlos, el ingeniero Carlos Castro Fernández y representantes de las diferentes organizaciones ambientales y comunidad. La siguiente sesión la tuvimos en enero 27 con el acta número 06. Tuvimos como invitado para esa fecha a la Subdirección Local para la Integración Social, solicitando un informe detallado acerca de los seguimientos a los proyectos orientados y destinados para la comunidad vulnerable de la localidad negativa. Allí pues, se trataron temas para el proyecto 1096, Desarrollo Integral de la Gestación hacia la Adolescencia, sobre el proyecto 1099, Envejecimiento Digno, Activo y Feliz. Tuvimos informes sobre el proyecto 1098, Bogotá te nutre,
el proyecto 1113 por una ciudad incluyente sin barreras, el proyecto 1092 viviendo el territorio, sobre el proyecto 1108 prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle, un reporte sobre otras ayudas diferentes a las líneas o a los proyectos ya mencionados y un diagnóstico sobre la tarea realizada a esa fecha que venía ejecutando la tropa social. Nos acompañó en esa ocasión el doctor Juan Carlos González, subdirector local de integración social, y también participación parte de la comunidad. Para la siguiente sesión se realizó en febrero 3 con el acta número 07, un informe detallado sobre las CAPS. El invitado fue la del norte. También tuvimos un informe sobre las el objetivo de saber cuál era ese nivel o tipo de servicio que estaban prestando las CAP en ese momento, cuál era el presupuesto asignado que se tenía durante este cuatrenio en mejoras de infraestructura para los CAP y las unidades de salud en la localidad, cuál era el cronograma de ejecución de presupuesto en para los siguientes años para estas unidades de servicio que se tenía proyectado en las instalaciones de abandono, especialmente en las instalaciones donde operaba el Hospital de la Granja, como también las instalaciones que se encuentran abandonadas también en Negativa Centro, en la calle 64 con carrera 122, donde operaba inicialmente el Hospital Emaús. Bueno, tuvimos también un reporte acerca de las razones por las cuales se había cerrado el Centro de Salud del Bosque Popular. Y bueno, allí terminamos. La siguiente sesión la realizamos el día 7 de febrero con el acta número 8, una sesión conjunta con de las comisiones de gobierno y bienestar social, donde se le hizo seguimiento a los reductores de velocidad el día 13 de diciembre de 2020. Allí nos acompañó especialmente la Secretaría de Movilidad, la doctora Caterin Prieto, el doctor Elvis Chavarro y el doctor Ricardo Ferreira. También hubo participación por parte de la comunidad. La siguiente sesión la tuvimos el día 10 de febrero con el acta número 09. Tuvimos invitada la Subred Norte nuevamente con un informe del proceso y cronograma acerca del plan de vacunación para la localidad de Engativá, especialmente un informe detallado sobre este plan previsto en general para toda la local, para toda Bogotá, pero especialmente aterrizado a nuestra localidad. Nos acompañó en esa vez la doctora Fanny Rugeles, jefe de la oficina de participación. La siguiente sesión la tuvimos el día febrero 11, con el acta número 10, la Comisión Conjunta también de Bienestar y Gobierno, y con el tema habitabilidad en calle y carreteros, especialmente con temas de acciones que ha implementado las instituciones para atender la problemática en la localidad de acuerdo a los puntos críticos que se había mencionado en esa ocasión. Nos acompañó en ese momento la alcaldía local, la doctora Natalia Andrea Costa, el doctor Calondra Andrés Castro, la doctora Estefanía Olagay, también nos acompañó la estación de policía el mayor Miguel Rojas. Como entidades también estuvo la UAES con la doctora Angélica Cristina Sierra. Nos acompañó de la Secretaría Digital de Integración Social el doctor Juan Carlos González, subdirector local. Y también tuvimos participación del IPES, el doctor Luis Adolfo Díaz y comunidad inscrita en su momento. La siguiente sesión la tuvimos el día febrero 14 con el acta número 11, donde se le hizo seguimiento al proyecto de ayudas técnicas a personas con discapacidad, un informe detallado sobre los contratos 379 de 2019 que se ejecutó en el año 2020 con presupuesto del año 2019 y el contrato 437 con presupuesto del año 2020 que se ejecutó en el año 2021 con respecto a ayudas técnicas suministradas a personas con discapacidad con presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Engativá. Allí nos acompañó la alcaldía local de Engativá, la doctora Adriana Isabel Manzano,
profesional de apoyo, el doctor Alberto Mario Sánchez, profesional especializado en la Suprema Norte, el doctor Ricardo Rojas Higuera, director de gestión de riesgo, la doctora Magali Núñez, coordinadora del contrato, Lorena Méndez, interventora del contrato. También nos acompañó comunidad inscrita en esa ocasión. La siguiente sesión la tuvimos el día 17 de febrero, con el acta número 12, donde tuvimos un informe detallado acerca sobre el megaproyecto de la ampliación y optimización de la planta de tratamiento Petar Salitre fase 2 como plan de saneamiento y recuperación del río Bogotá, proyecto liderado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, invitado para esa ocasión. Nos acompañó la doctora Norma, profesional social del Fondo de Inversión Social para la Cuenca del Río Bogotá. La siguiente sesión la tuvimos el día 18 de febrero con el acta número 13. Los invitados en esa ocasión fueron varias entidades con el tema de tratar el tema de agricultura urbana y pacas biodigestoras en el espacio público de acuerdo a la resolución 361 de 2020. Nos acompañó en esa ocasión el DADET, el Jardín Botánico, la Secretaría Distrital de Ambiente, la UAES, y la policía de la estación décima de Engativá. También tuvimos invitados, como parte de los invitados fue la comunidad inscrita de ese día, manifestando pues las inquietudes y problemáticas pues que se venían presentando con el tema de agricultura urbana. Posteriormente tuvimos sesión el día 7 de abril con el acta número 14, donde se tuvo como invitado a la Suprema Norte, con un informe detallado acerca sobre el Plan Nacional de Vacunación, etapas 1 y 2, especialmente y aterrizados a la localidad de Engativá. Nos acompañó en esa ocasión la doctora Fanny Rugeles, jefe de la Oficina de Participación, el doctor Hernán Cortés, epidemiólogo, la doctora Giovanna Torres, directora de gestión del riesgo en esa ocasión. La siguiente sesión la tuvimos el día 11 de abril con el acta número 15, donde tuvimos al IDRD como invitado con el propósito de tener un informe detallado acerca del avance del Parque Metropolitano Petar Salitre. Allí nos acompañó el doctor Hernán Carrero, profesional del área técnica, la doctora Yuri Camila López, área de construcciones, nuestro amigo el doctor Omar José Mojica, Oficina de Asuntos Locales, el ingeniero Diego Molano y la comunidad inscrita para esa ocasión. La siguiente sesión la tuvimos el día 14 de abril con el acta número 16, donde tuvimos invitados a la alcaldía, a la administración local, y con el propósito de tener un diagnóstico, un informe detallado sobre el avance y las metas programadas para la ejecución de acuerdo al plan de desarrollo en las metas 26, 27, 28, 31, 33, 34 y 35 de acuerdo al plan de desarrollo local 2021-2024. Nos acompañó en esa ocasión la doctora Olga Lucía Pulido por parte de la administración local. La siguiente sesión la tuvimos el día 18 de abril con el acta número 17. El invitado que tuvimos en esa ocasión fue la Secretaría Distrital de Integración Social, con un informe de seguimiento a los proyectos de la Secretaría Distrital. Nuevamente retomar el seguimiento a los proyectos 1096, de desarrollo integral desde la gestión hacia la adolescencia, del proyecto 1099, envejecimiento digno y activo y feliz, del proyecto 1098, Bogotá te nutre, del proyecto 1113, por una ciudad incluyente y sin barreras, para el proyecto 1092, viviendo el territorio, para el proyecto 1108, prevención y atención integral del fenómeno de habitabilidad en calle, con respecto a otras ayudas que se venían otorgando en su momento, y al seguimiento también a la actividad que venía realizando la tropa social. Allí, pues el informe nos lo socializó el doctor Juan Carlos González, subdirector de Integración Social. La siguiente sesión la tuvimos el día 21 de abril con el acta número 18,
sobre un diagnóstico, perdón, invitados en esa ocasión, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con un informe especial sobre las conexiones cerradas y un cronograma de limpieza y mantenimiento de los humedales en la localidad de Engativá y el programa de arborización, especialmente sobre la ronda del río Bogotá. Allí tuvimos al ingeniero Javier Sabogal, al ingeniero Carlos Alberto Rodríguez, al ingeniero Robert Antonio Haya, por parte de Acueducto. De la zona 2 tuvimos al ingeniero David Valdés, encargado de la cuenca de la gerencia. También tuvimos invitados especiales pues, por parte de la comunidad. La siguiente sesión la tuvimos el día 5 de mayo con el acta número 19. El invitado fue la alcaldía local de Engativá, con un informe solicitando el seguimiento de las actividades de bienestar y protección animal en lo que tiene que ver en la localidad. Tuvimos como invitado en esta ocasión al ingeniero Edison Andrés Bello, del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a Juan Pablo Olmos, Baldomiro Laica, a Cristian Gordillo y a la comunidad inscrita para esta ocasión. La siguiente sesión la tuvimos el día 9 de mayo con el acta número 20. El invitado fue la Secretaría Distrital de Ambiente y la solicitud era un informe sobre la calidad del aire y los hallazgos de vertimientos industriales en ese momento. Nos acompañó la ingeniera Marta Deyanira García González, Angie Lesmes Bedoya, Isabel Cristina Arboláez López, Zaira Mabel Sánchez, todas de la Secretaría Distrital de Ambiente. También nos acompañó el ingeniero Mauricio Julián Osorio, Nicolás Amado y el ingeniero Luis Álvaro Hernández también por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. También tuvimos comunidad inscrita. La siguiente sesión que tuvimos la tuvimos el día 12 de mayo con el acta número 21. El invitado en esa ocasión fue el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, solicitando un informe detallado sobre la intervención a la avenida Carrera 68 sobre la tala y retiro de cuerpos arbóreos, donde nos acompañó el doctor Isaac Sánchez y el ingeniero Iván Guillermo Jiménez. La siguiente sesión la tuvimos en 19 de mayo con el acta número 22. Los invitados en esa ocasión fue la Subdirección Local de Integración Social de Engativá con un informe detallado sobre el seguimiento a los comedores comunitarios en la localidad de Engativá, especialmente seguimiento a los comedores que se habían cerrado, como era el del barrio Boyacá y del barrio de la Estrada. Los invitados en ese momento fue el doctor Delio Manuel Sarmiento Acevedo, asignado por el doctor Juan Carlos González, la doctora Claudia Alexandra Cuides, y los inscritos, comunidad y presidentes de, especialmente de los barrios Boyacá, el presidente de la Junta de Acción Comunal, César Augusto Rubiano, el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Estrada, Orlando Soto Vargas, y Gilberto Calderón, también de la Estrada. La siguiente sesión la tuvimos el día 25 de mayo con el acta número 23, donde el invitado fue la Secretaría de Integración Social, con un informe sobre la pobreza, proyecto especial, un proyecto que pues viene formalizando la Alcaldía Mayor de Bogotá, y nos lo presentó en esta ocasión el doctor Juan Carlos González, pobreza oculta y su plantación para implementarlo en la localidad de Engativá. Nos acompañó la doctora Jennifer Rodríguez, coordinadora del proyecto 77-78, con el cual se denomina modalidad de pobreza oculta a nivel central. Con este proyecto, con esta sesión, presidente, pues cierro el informe realizado durante la actividad del primer semestre
del año 2021 de la Comisión Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, el cual pues se encuentra en los medios. Si hay alguna consulta, si de pronto alguien está interesado en conocer algún detalle de lo que se hizo en cada una de estas, pues lo pueden solicitar a la Secretaría de la JAL, con mucho gusto, allí se encuentra el desarrollo a cada una de estas actividades. Presidente, no es más, agradecerle el respaldo y el apoyo al edil José Cornelio Hernández y también al edil Fidel Ernesto Poveda, quien muy juiciosos me acompañaron en esta labor, en esta gestión, y pues este es el resultado de esta labor. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los honorables ediles que depositaron su confianza en este servidor. A usted, edil, gracias por su informe. Por favor, si hay solicitudes de la palabra, me indican. No me está cargando muy bien la plataforma, no sé si ya hay manitos levantadas. ¿Algún edil o edilesa solicita la palabra? Presidente. Edil José Cornelio Hernández tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Como integrante de la comisión del semestre pasado de Bienestar, Salud y Medio Ambiente, felicito al presidente por el informe y por el trabajo que se realizó durante el semestre. Me corresponde a mí ser delegado por parte de la JAL al Consejo Local de Discapacidad. Entonces, en ese sentido, no sé para cuándo su señoría tiene proyectado nombrar el reemplazo en el como delegado al Consejo Local de Discapacidad. Estoy atento para una vez nombrarle delegado, reunirme con él y hacerle un pequeño informe de lo que se trató, porque en el Consejo, en las primeras sesiones, teníamos una duda, se tenía una duda de la participación del delegado con voto, con voz y voto. Se hizo la aclaración a nivel jurídico en varios sectores y me informaron que ese fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que se presentó con el delegado del IPIVA, que no se podía estar surtida de efecto a partir de ese fallo, y los consejos que habían sido conformados con anterioridad no tenían problema en que el delegado de la Junta Administradora Local tuviera voz y voto. Entonces, a raíz de esa aclaración, ya fue distinto y se podía ya con seguridad votar todas las actas y todos los temas del Consejo Local de Discapacidad. Entonces, con todo respeto, le solicito para en qué momento su señoría determina nombrar el nuevo delegado por parte de la comisión para este segundo semestre del Consejo Local de Discapacidad. Gracias, Pablo Molano, por el trabajo realizado junto con el edil OEA, Fidel Ernesto Poveda, en la Comisión de Bienestar. Lo felicito por el informe y por la gestión realizada durante el primer semestre. Gracias, presidenta. A usted, edil, ¿algún otro edil o edilesa solicita la palabra? Muy bien, entonces, por favor, edil Belisario Neira, ¿me concede el uso de la palabra? Adelante, presidente. Muchas gracias. Bueno, edil Pablo, muchas gracias por el informe presentado, por el trabajo y las convocatorias realizadas el semestre pasado. Efectivamente, nos quedan algunos temas en los que tendremos que continuar en seguimiento. Como se mencionó en la sesión anterior en la que hicimos la conformación de la agenda y como lo menciona el edil José Cornelio Hernández, claro que sí, esperamos en comunicación con la comisión, si podemos generar el segundo punto para nuestra sesión del día miércoles y de esta forma suplir también con la responsabilidad de la nueva delegación para el Consejo Local de Discapacidad. Quedamos pues también muy, muy atentos a los demás temas que van surgiendo en torno al diario vivir que tiene este país, que cada vez nos toman cosas por sorpresa, nuevas cosas, nuevos términos que hay que analizar, pero la agenda que conformamos junto con el informe que nos presenta el edil Pablo
esperamos sea muy nutrida en este semestre y que podamos abordar según las prioridades también los temas que sean más convenientes para la localidad de Engativá y que poco a poco pues vayamos sacando adelante esos que llevan años en los que también compañeros y compañeras han estado impulsando y trabajando para que podamos responder a esas necesidades de la comunidad. Entonces, muchísimas gracias, Edil Pablo. Felicitaciones por el trabajo desempeñado en el primer semestre de 2021 en esta comisión y quedamos prestos, claro que sí, a seguir abordando desde su misma experiencia, desde la experiencia de los compañeros que anteriormente han presidido esta comisión, los temas que a bien sean necesarios programar. Gracias, Edilesa, con mucho gusto. Bien, no habiendo más solicitudes del uso de la palabra, o no sé si, bueno, no me cargan definitivamente manitos levantadas, entonces daríamos por concluido el punto principal, agradeciendo a los compañeros también que integraron la comisión el semestre anterior por su trabajo y por su dedicación en esta comisión. Damos por concluido el tema principal, por favor, Pilar, siguiente punto. Quinto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, la edilesa Lilia Bella tiene el uso de la palabra. Es para citar mañana sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública con el fin de escuchar, analizar y hacer la continuidad de los temas que trató la comisión en el semestre anterior, y este informe lo rendirá el edil Fabián Peña y el edil Iván Castiblanco. Entonces, 9:30 de la mañana, Comisión de Presupuesto, mañana lunes 12 de julio de 2021. Gracias, presidente. Perfecto. ¿Algún otro hilo de edilesa solicita el uso de la palabra en proposiciones y varios? Bien, no habiendo más solicitudes del uso de la palabra y quedando convocados para el día de mañana, damos por concluida la sesión del día de hoy, siendo las 10:10 a.m. De las 10:10 de la mañana, que tengan un feliz domingo, feliz fin de semana. Hasta feliz mañana. Feliz domingo. Y excelente mañana y un buen día para todos. Día. Hasta mañana. Un buen día para todos. Hasta mañana, compadre.